lo que hay que hacer cuando una persona siente un dolor en el corazón? Apagar la luz. ¿Apagar la luz? Sí. ¿Por qué? Porque ojos que no ven, corazón que no siente. ¡Profesor Girafales! Doña Florinda. ¡Qué milagro que viene por acá! Vine a traerle este pequeño obsequio. ¡Ay, muchas gracias! ¡Están preciosas! ¡Dios, qué molestado! ¿Qué va? De ninguna manera. ¿No gusta pasar a tomar una tacita de café? No será mucha molestia. ¡Ay, ninguna! ¡Pase usted! Después de usted. Pero yo una vez sembré zanahorias y adivine qué salieron. Pues zanahorias. No. Entonces, ¿qué fue lo que salieron? Salieron unos conejos y se las comieron. ¡Ahora sí va a ver, licenciado! ¡Esta es la peor falta de injusticia que se ha cometido en toda la historia de la humanidad humana! ¿Se puede saber por qué me traen detenida si yo no he cometido ningún delito? Así es como ayudan a la mujer femenina privándola de su santa libertad por un delito que no ha cometido. ¡No, señor! ¡No nos hagamos tarugos! ¡Esto es algo que yo no voy a permitir! No se preocupe, don Ramón. Mi boca es un sepulcro. Con razón a veces le huele a muerto, pero... ¡Grosero! No, perdón. ¡Grosero! Pero algún día hay que verlo de rodillas ante mí. Quiera todo el mundo bebiendo las 24 horas, como si esto fuera una pandemia, ¿sabéis, no? Chiquipún, 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 mezcalito para arriba, mezcalito para arriba. Gracias a Dios, sí. Le agradezco todos los días a Dios por darme esta buena oportunidad, por los que me han apoyado, gracias a mi mamá, a mi papá, a mi tía Piedad, a mis amigos de mi barrio, a todo el mundo que me apoyó. Es una emoción muy grande, o sea, no me lo puedo entender aquí. No me lo puedo creer que un video se volvió viral y me volví famosa. Fui a grabar un día una casa de una amiga que se llama Dori Mercado, que le agradezco todos los días a ella por sacarme la fama. Fui a Padecer Paz y grabé Qué Rico Cali. Nunca imaginé que la gente lo iba a tomar en serio ese video. Nunca.